Bastante bien, hoy les vengo trayendo Increíble Seed para Minecraft Pocket Edition, así como lo escuchan. Y bueno, antes de todo les quiero comentar, chicos, que si quieren que traiga más seeds épicas y todo eso, ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos, que ya saben que es muy importante para que esta comunidad siga creciendo, chicos. Y si yo veo que la gente apoya este video con su like, voy a regresar con la serie. Ya saben que yo habitualmente pues traía seeds épicas, y en este caso les vengo trayendo una seed bastante épica, chicos, que ya saben que pues la seed es esta, chicos, es Empire. Y básicamente, ¿qué vamos a encontrar en esta seed? Pues vamos a encontrar lo que he hecho, tres templos, y dos de ellos están como combinados. O sea, está bastante épico, al igual que también pues vas a lo que diciendo en los templos, vas a encontrar bastantes cositas, entre ellos minerales, oro, diamante y todo eso. La verdad que está bastante genial, chicos. Y bueno, pues antes de todo, ya saben, si les gusta lo que diciendo las seeds, los mods y todo eso, ya saben, si no estás suscrito, suscríbete y te la vas a pasar bastante bien, al igual que también vas a formar parte de esta increíble familia y te la vas a pasar muy pero muy bien. Así que bueno, chicos, ya saben, suscribirse si no lo están y darle like, chicos, para que yo traiga lo que diciendo más seeds, al igual que también compartan el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble seed, que la verdad está bastante genial, chicos. Y bueno, vamos a iniciar con lo que diciendo la seed, chicos. La seed es Empire, como pueden ver ya la tengo agregada, es así exactamente como lo han escrito. Y como les digo, si ustedes están viendo el video y quieren poner la seed, pues ya saben, solamente tomen pausa en el video y tomen un screenshot a la pantalla y ya la van a tener para siempre en su teléfono. Así que pues nada, el tipo de mundo, chicos, lo tienen que poner en infinito. Si lo ponen en plano antiguo no va a funcionar, así que pongan infinito. El modo de juego lo tienen que poner ya, es aleatorio, ustedes ya pueden poner creativo, si es el caso quieren jugar en creativo obviamente, y si quieren jugar en supervivencia, pues pongan la supervivencia. El tipo de mundo, chicos, ya saben que pues es muy importante que lo ponen infinito, porque mucha gente lo pone en plano o en antiguo y pues se puede, lo que diciendo, como les digo, no funciona la seed. Así que bueno, chicos, el nombre pues ya es aleatorio, en este caso le puedes suscribirte. Y como te digo, si estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a que te suscribas y te vas a pasar muy pero muy bien. Así que bueno, chicos, vamos a lo que diciendo crear el mundo. Como les digo, la semilla es Empire, para si la quieren poner y todo eso, pues ya saben, pues pausar el video, simplemente ya que mires el video lo puedes regresar y ponerla. Así que bueno, chicos, vamos a darle aquí en crear mundo. Y bueno, chicos, como pueden ver, pues se nos genera el mundo, y básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente ir a buscar los templos. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? Les voy a decir por dónde, chicos, y van a ver lo que voy diciendo, el desierto. Y para acá van a ver el bioma normal, que básicamente hay un montón de montañas, lo cual está bastante épico, chicos, porque pues las montañas, la verdad, que casi no se ven en Minecraft Pocket Edition. Sí se ven, pero como estas no se ven, al igual que también, como pueden ver, están bastante geniales. Y pues, chicos, lo que tienen que hacer simplemente es irse para lo que voy diciendo, el lugar donde está este río, que la verdad se parece bastante a lo que voy diciendo, pues se puede decir que un río Nilo. La verdad está bastante genial. Obviamente el río Nilo es millones de veces más grande, pero la verdad que se ve bastante bonito. Y para, chicos, por acá tenemos lo que hicieron el templo que les comentaba, de que está combinado. Y por allá tenemos el otro templo, que la verdad está bastante genial, chicos. Los templos están muy pero muy épicos, al igual que también los rodea lo que viene siendo diferentes tipos de minas, las cuales pueden conseguir bastantes minerales. Como les digo, principalmente las minas naturales son las, se puede decir que las cuevas que les conviene más para buscar minerales, básicamente porque ahí pueden encontrar más minerales de lo habitual, ya que pues ahí se exponen más, chicos. Aquí, como pueden ver, pues aquí tenemos lo que hicieron los dos templos, que como pueden ver está bastante bonito, chicos. Son dos templos con, es muy raro que pase esto, chicos, y la verdad que está bastante genial. Como pueden ver, estos tienen dos de estos, tienen dos de estos, y en este caso, como aparecieron pegados, pues básicamente se hizo uno, y la verdad que se ve bastante genial, chicos. No hay nada de bugueado ni nada de eso, todo quedó bastante genial, chicos, como si hubiera sido un increíble edificio tras otro edificio. Así que bueno, chicos, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a romper por acá. Ya saben que estas pues estructuras tienen lo que diciendo placas de presión, que básicamente si las pisas van a explotar todo. Y bueno, chicos, aquí tenemos lo que diciendo oro. Como les digo, van a encontrar bastantes cositas. Acá tenemos huesos, que nos sirve bastante para lo que diciendo a la hora de plantar. Tenemos más huesos, tenemos carne de zombie, y por acá tenemos más oro, chicos, que ya saben que nos viene perfecto para hacer una manzanita de oro, que siempre viene bien para la hora de lo que hicieron regenerar vida, chicos. Vamos a ir al otro estructura, que básicamente pues es bastante sencillo, al igual que también, como pueden ver, aquí hay un pequeño conejo, que ya saben que se pone en el desierto también. Y bueno, vamos a quitar esto y pues vamos a ver qué tenemos por acá, chicos. Tenemos lo que diciendo un poquito de esmeraldas, y también tenemos lo que diciendo un poquito de oro, que nos viene perfecto, como les digo, para hacer manzanitas y todo eso. Y bueno, chicos, vamos a ir al otro templo, que como pueden ver está por acá, y la verdad que está bastante épico. Como les digo, aquí hay un montón de minas, hay un montón de estructuras, y la verdad que está bastante bien para lo que hicieron darles una, se puede decir que ojeada, y pues ahí pueden ver lo que hicieron, diferentes tipos de minerales, y pues pueden equiparse bastante bien. Una vez llegado a este templo, chicos, lo que vamos a hacer es meternos, básicamente, porque si no te metes, pues no vas a agarrar nada. Y bueno, vamos a meternos por acá, y lo que vamos a hacer, chicos, es quitar la placa de presión, porque no quiero explotar, y ya saben que si la pisan, pues básicamente explota. Por ahí tenemos un poco de diamante, tenemos lo que hicieron un montón de oro, que nos viene perfecto. Tenemos más oro y hierro.
Y por acá tenemos lo que viene siendo oro. Y por acá tenemos lo que viene siendo diamante. Como pueden ver, van a encontrar bastante diamante. Con lo cual se pueden hacer armadura, herramientas. Y ya saben que las herramientas de diamante, pues básicamente tienen mucho más, se puede decir que resistencia. Al igual que también si es una espada y todo eso, pues tienen mucho más daño y mucho más eficiencia. Y como pueden ver, o sea, está bastante genial, chicos. Espero que les haya gustado este increíble seed, que la verdad están bastante épicas. Ya saben que la seed, pues ustedes simplemente pueden regresar el video y verla. Así que la verdad está bastante genial, chicos. Así que el video de hoy, espero que les haya gustado, chicos. Ya saben, apoyar el video con su like y compartir el video con sus amigos para que más gente conozca este increíble seed. Y ya saben, si quieren más seed, por favor apoyar el video con su like. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.